ciudad de Medellín en el marco de la Feria Colombia Moda de las Américas 2011 y con los invitados internacionales. Tony, dale la bienvenida para nuestro público de Masculino Moda. ¿En español o en portugués? Okay, que bienvenidos, que les da la bienvenida aquí a Colombia. Gracias, muchas gracias. Bueno, y sus expectativas estando en la feria en el contexto de la moda masculina para nuestro sector. As expectativas de vocês com a moda masculina no setor? Ah, sim, muitas. Principalmente por a moda masculina está vivendo hoje um momento diferenciado. O homem está se preocupando mais na forma de se vestir. Então acreditamos que a moda masculina está tendo um crescimento. Que el hombre está cambiando, entonces que la moda masculina está creciendo mucho. Hoy en día ya es la preocupación del hombre, entonces estamos en crecimiento. ¿Qué es lo más importante que debemos de tener en nuestro territorio en observar en la colección y la puesta en escena de hoy? ¿Qué se haya más importante que las personas detallen en la colección? Sí, la cuestión de la utilización de los tejidos. Son tejidos bien naturales, usamos algodón, linho, isso reflete essa preocupação que a gente tem, inclusive com a sustentabilidade e o frescor que a gente precisa por estar num clima tropical. Que é o algodão, que é telas naturais, que também é um tema de sustentabilidade do planeta ecológico e que por el clima também, não? Que são telas frescas. ¿Cómo identifican y a su hombre? ¿Cómo le han significado a ese hombre? En una palabra. En una palabra, ¿cómo identifica a un hombre aquí? Vanguardia. 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 ¿Y en líneas de vestuario están enfocados a casual, formal, streetwear? O sea, ¿cuál es la parte más fuerte? Más casual, más con mucho toque de elegancia y sofisticación. Casual chic, sofisticado. Sí. Bueno, ha sido un placer muy grande tenerlos en nuestra ciudad. Muchas gracias por ese aporte de moda y de cultura para nuestro sector y que no sea la última vez. Ah, sí, muchas gracias, mucho gusto. Still my itinerary.